¡Levanta! ¡Nos alcanza! ¡Ya lo sé, lo sé! ¡Pues acelera! ¡Sam, ya voy a toda leche! ¡Sigue yendo hacia la isla! ¡Intentaré contenerlos! ¡Mierda! ¡Ahí vienen! ¡Sus barcos son más pequeños! ¡Embístelos! ¡Vale! ¡Apoyos! ¡Buscaos vuestro propio tesoro! ¡No estoy haciendo mucho daño! ¡Hay que mantenerlos a raya! ¡Ja! ¡Lo has cargado! ¡Abajo contigo! ¡Toma! ¡Barco grande! ¡Barco grande! ¡Oh, mierda! ¡Joder! ¡Están tirando minas! ¡Ya veo! ¡Sigue hacia la isla! ¡Que no se pongan delante! ¡El motor no va! ¿Qué? ¡Puedo arreglarlo! ¡Solo cúbreme! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo rodearemos por arriba. Vale, sin armar jaleo. ¿Es nuestro deber ayudar a chicos como él? Y mientras, desatiendo a la otra docena de niños a mi cargo. ¿Y qué espera que haga yo? Ya sabe lo que pienso. Aún no pienso darme por vencido con él. No puede seguir evitándolo. Veamos, hablaré con él por la mañana. ¿Vale? Buenas noches, padre. Buenas noches, hermana.
maldición. Anda, es mi expediente. Que llegar a esa ventana. Sam. Tienes que ir con más cuidado. Vale. Me alegro de verte, hermanito. ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada. Me prometiste no meterte en líos. Pero dijo cosas feas de nosotros. ¿Y? Que papá nos abandonó porque no valemos nada y que mamá está en el infierno porque... Nathan, venga. Dicen eso porque saben que te afectan, ¿vale? Tienes que aprender a reírte. Tú no lo harías. Haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Toma. Te vas a resfriar. Y... ¿se puede saber qué haces aquí? Si las monjas te pillan, llamarán a la poli. Tengo algo para ti. ¿No podía esperar hasta Navidad? ¿El qué? Está fuera. ¿Y lo de no meterse en líos? Haremos una excepción. Ajá. Buen salto. Venga, vamos, dame la mano. ¡Qué poco pesas! ¿Las monjas no te dan de comer? Esto está algo vacío. ¿Dónde están todos? En un retiro espiritual. Ah, sí. Los recuerdo. El padre Duffy. Es el único que vale la pena. Deberías ir a saludarle. Nah, me sentiría culpable. Venga. Mierda. ¿No lo apuntalaste? Claro que sí. Pero al menos eso creía. En fin, da igual. Iremos por arriba. ¿Por arriba? Tú sígueme. Fíjate en esto. Y ahora seguiremos por arriba. ¿Has hecho esto antes? Pues un par de veces. Vamos, te toca. Abre.
¿Cuánto tendré que estar aquí? ¿Eh? ¿Y dónde está el váter? Lo tienes enfrente. Diviértete. Lo veo. Gracias. Teniendo un sueño increíble. Bueno, calma. Ah. Tranqui, cálmate. Por favor, no me dejaría dentro de nuevo. Es por tu culpa, pendejo. ¿Podría darme una buena ducha? Cállate. ¿Y esta es sobre la reserva que encontraron en la celda de Molina? Sí. Buenos días, chicos. Oh, es por la tarde. Aquí es difícil saberlo. Oye, idiota. Por las escaleras. Esos dos tienen todo. Viene saliendo un prisionero. Abre la reja. Una semana. Encantado de verte. Generoso. ¡Cuánta luz! ¡Qué humedad! Bienvenido a Panamá. ¡Ey, gringo! ¿Y lo que hiciste a Gustavo? Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! ¡Ey, ey! Tranquilízate. Parece que tienes fans. Sí, mi amado público. ¡Abre la reja! ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. ¿Sabes que hablo un poco tu idioma? Espera, ¿qué has dicho? Pronto lo descubrirás. Te lo advertí, pero no escuchaste. ¿Qué está mirando? Nada, amigo, nada. ¡Atrás! De esto me encargo yo. Bien. ¿Y a dónde vamos? Ya lo verás. Por favor, para, para. No, no. No es por mí. Ah, vale. Tú adelante. Sí, esto no es nada sospechoso. Oye, esto no se parece nada a la oficina del alcaide. A la izquierda. Estoy en ello. Por aquí. ¿Por aquí? ¿Me las quitas o qué? ¿Y mi parte? ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá arriba. Quiero una parte. Venga, Vargas. El trato solo era meternos y sacarnos. Ya está. ¿Y ya? Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos. Sí, Reif te paga un montón de pasta por las molestias. Sí. Pero con eso no alcanza. Te dijeron que no abrieras eso. Y también que no aceptaras sobornos. Que no trajera a nadie aquí. Y menos que golpear a los internos. Pero aquí estamos. Muy bien. Ten cuidado con eso. Tiene 300 años. Fui miembro de la tripulación de Henry Avery. ¿Sabes quién es? Un pirata. El pirata que robó el botín más grande de la historia. Y se salió con la suya. Lo he buscado. ¿Qué? Más de 400 millones de dólares en oro y joyas. Y todo en un solo barco. El Gunsway. Sí, conozco la historia.
Al grano, ¿quieres? Ocupo la celda más alta de la cárcel de los españoles. Aquí. Espero que algún día te abras camino en este infernal lugar. Compartas mi cruz y descubras las riquezas del paraíso. ¿Qué? ¿Qué más quieres? Las riquezas del paraíso. Oh, por Dios. Es una metáfora. No. Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal tan solo por una metáfora. Yo quiero lo mío. Vale. Haremos esto. Tú me dejas ir allí y comprobar la celda. Si queda algo después de 300 años, Reif y tú os lo quedáis. Venga. La carta. Por favor. ¿Cómo piensas subir ahí? Escalando. A menos que quieras hacerlo tú, ya que quieres una parte. No te rompas el cuello. Ya. Esa es la idea. ¿Me has traído lo que te he pedido? Sí, lo escondí. De aquí. ¿Qué tal sienta? ¡Sam, por aquí! ¡Detrás de ti! ¡Sully, se nos acaba el tiempo! ¡Aguanta, chaval! ¡Ya casi estoy! ¡Falta poco! ¡Salvo que lleves un coche fúnebre! ¡Date prisa!
están rodeando. Espero no ir al infierno por esto. Mierda. ¿Qué? Está vacío. ¿Qué? Oh. Mira que eres gilipollas. ¿Es tu hermano? Muy bien. Tibias y calaveras. Buena señal. Es la insignia de Avery. ¿Qué es esto? Odieme con Eris... In paradiso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo que le dijo Jesús a San Dimas en la cruz. Pero, ¿qué son estos números? ¿Qué crees que son? ¿Alguna especie de código? ¿O un teléfono? Venga. ¿Son fechas? ¿Eh? Mira, 1659. El año en que nació Avery. 1699. A ver si acierto. ¿El de su muerte? Por lo que se sabe, sí, pero... Tenemos fecha de nacimiento y de la muerte y el paraíso. Así que estamos buscando la tumba de Avery. En la catedral de San Dimas. ¿Ah? Un momento. ¿No lleva siglos Rafe peinando ese sitio? Sí, la catedral. ¿Ves estos símbolos? Sí. Aparecen en lápidas escocesas antiguas. ¿Bien? Ahora, mira esto. La disposición de este lugar es muy inusual. ¿Ah? Aquí está la catedral, pero el cementerio está por aquí. Rafe se ha centrado en la zona equivocada. Exacto. Tíos, nos vamos a Escocia. Vale, vale. Espera. ¿Sois conscientes de que Rafe sabe que vamos? Ya nos ocuparemos de eso cuando lleguemos. Ese psicópata se muere porque aparezcas por ahí. Y además tiene a Nadine con su ejército para ayudarle. Sí, pero no tiene esto. El mayor tesoro pirata de la historia está a nuestro alcance. Creía que esto iba a salvar a Sam. Y así es. Pero lo otro está ahí, ¿no? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam. ¿Y a Elena esto le parece bien? Joder, chaval. Mira, no es tan sencillo. Con todo lo que habéis pasado juntos, ella no lo entendería. Creo que estás muy equivocado. No puedo arriesgarme. Nathan tiene razón. Todo ha cambiado. Rafe está involucrado y... Dejad que me ocupe a mi modo, ¿vale? Genial. Agradezco tu opinión. La de los dos. Perdón. ¿Hola? Hola. ¿Eh? Soy yo, sí. No, la cobertura es buena. ¿Querías decirme algo, cariño? Mira, sé que no habrá sido fácil todos esos años. Y lamento lo que te pasó. Pero no es su culpa. Nunca he dicho que lo fuera. Le llevó mucho tiempo salir de esta rueda. Nadie le ha puesto una pistola. Eligió él. Él ha nacido para esta vida. ¿Lo dices en serio? ¿Qué haces aquí, Víctor? Alguien tiene que cuidar de él. No, nos veremos en unas semanas. ¿Sí? ¿Claro? Vale. Yo también te quiero. Adiós.
Le he dicho que el trabajo va a durar un poco más de lo esperado, y es cierto. ¿Vale? Venga, ¿qué dices? A Sam le vendría bien tu ayuda. Bueno, he oído que el tiempo es bastante bueno en Escocia en esta época del año. Bueno, Rafe va por todas, ¿eh? Se están concentrando en la catedral, eso es bueno. Así tendremos el cementerio para nosotros solos. ¿Sully? Sí. Aquí ya estamos listos. Vale, chaval. Buena caza. Es la última oportunidad. Sí, bueno, si no encuentras una escalera mecánica, yo paso. De acuerdo, nos vemos enseguida. Nate. Sí. Solo. Tráeme algo que brille, ¿quieres? Ese es el plan. Bueno, presentemos nuestros respetos al capitán Avery.